Bueno, mi gente de YouTube, aquí está Tecno Minjetti en otro video. Dato importante, fíjense cómo el Touch. Uy, estoy haciendo un reguero de agua aquí. Fíjense cómo el Touch
funciona. De inmediato vamos a poner algo de audio para ver cómo se comporta el speaker. A ver, yo tengo aquí Spotify, muy bien, señores, increíble. Mírenlo ahí, ponemos algo de audio. Sí, tiene agua dentro. Oigan, se escucha ronco. A diferencia del S8, que el speaker, la bocina salió sonando perfectamente luego de nosotros sacarlo debajo del agua. Se escucha un poco ronco. El Toast está funcionando bien. Fíjense ustedes, para estar mojado, sigue funcionando muy bien. Ahora vamos a secarlo. Vamos a bajar el audio. Bajamos el audio, bloqueamos y lo vamos a secar. Vamos a secarlo completamente. Lo secamos y volvemos a encender el audio. Y señores, resultado. La bocina todavía sigue con agua. Esto con a pasar del tiempo, cuando pasan unos días, esto se le pasa. Pero el speaker del iPhone sigue sonando un poquito ronca. Pero esto se le quita, esto se le va. Creo que también pasó la prueba de agua por Tecnominjetti. Bajamos con la opinión nuestra sobre el IP67 del iPhone 7 Plus. La verdad es que funciona muy bien. Llenó todas nuestras expectativas. También el tema de que siga grabando debajo del agua. Este teléfono sigue grabando debajo del agua sin pararse. Es un tema súper importante para el que adquiere un equipo como este. Recuerda que estamos hablando de un teléfono que sobrepasa los $800 y que estés a prueba de agua. No tiene sentido que sea a prueba de agua y cuando tú te sumerjas a la piscina o a la alberga, el teléfono deje de grabar. No tiene sentido, porque para mí sería todo un bufeo, como decimos en mi país. Sería todo, la verdad, muy, muy lindo tú estar disfrutando un día en familia o tú disfrutando de una piscina y tú poder llevarte imágenes debajo del agua, increíble. Ya que solamente con la GoPro, una cámara que hay por ahí, pues tú podías tener este tipo de tomas. En sentido general, Tecnominjetti le da un super punto al iPhone 7 Plus. Que la prueba de agua funciona, fíjense ustedes, duró alrededor de 11 minutos bajo del agua, sin pararse. También sacamos imágenes debajo del agua, siguió grabando todo el tiempo. Ya cuando en la temporada es que aquí haya una piscina disponible, voy a tratar de traer imágenes también al canal, yo grabándome debajo del agua. La verdad es que siempre me ha gustado esto de estar filmándome cuando uno está tomando bajo del sol con un buen clima. Esto no tiene precio, uno poder guardar imágenes como esta. No olvides suscribirte a este canal, dale like al video. Si te gustó, muchas gracias por ver el video, te lo agradezco mucho. Recuerda que en este canal estamos siempre subiendo material como este. Estamos siempre a la vanguardia de cualquier gadget que salga al mercado. Gracias por estar ahí y te veo en el próximo video. Muchísimas gracias. Bye, bye. Gracias.